Ok, señores, ahora viene una pelea muy buena entre DJ Bocina y MC Foss. MC Foss hasta ahora está controlando la liga. Ha sido el que más se ha mantenido en el tope. Vamos a ver cómo le va con DJ Bocina, señores. Un jugador que desde el inicio de Street Fighter V está tirando match caliente, tanto en el online como offline. Ok, DJ Bocina trató de meter la tecnología de Daigo. Ok, buena, buen bloqueo. Primer round para MC Foss, el domador, hay que decirle MC Foss. Sabrá Dios, quién sabe dónde esa catarata le iba a dar, si adelante o atrás. Difícil de bloquear en ese caso. Buena confirmación de parte de DJ Bocina, que consigue un daño óptimo. Ok, buen antiaéreo. No salte MC Foss. DJ Bocina no te va a dejar saltar así libremente. Ok, buena. Trató de engañarlo para conseguir un buen daño, pero no pudo. Uf. La presión es para DJ Bocina en la esquina. Se está defendiendo muy bien. Uf. Yo ahí hubiese metido lo que sea ahí. Con esa magia que usó el Sifos. Con esa magia que usó el Sifos ahí, con ese Ken. Yo hubiese metido lo que sea ahí. Agarrón, lo que sea, me hubiese comido un combo ahí grandísimo. Primera victoria para MC Foss, que está dominando en el lobby. Round one. Fight. Ok, quedó muy lejos para confirmar el combo. Nice switch. Viene el agarrón rápidamente para la esquina para continuar la presión. Ok, ok, tres golpes medio, tres standard medium push. Pum. Ok, falla. Punish. Ok, MC Foss sabe esa y castiga de inmediatamente, llevándose la victoria del round. Okay. Y el Bocina está tratando de meter a MC Foss en una presión buena. Dos estrellones van. Ok. Vamos al Fireball Game. Al Sonic Game, como dicen. Ok, viene el castigo. Nice, Jimmy. Y se lleva la victoria, poniendo el marcador 2-0. Arriba MC Foss, el indomable, el imparable. ¿Quién será que va a venir a detener a MC Foss? Bueno, Adonai no va atrás. Adonai Nova viene atrás con el que gane de este enfrentamiento. Ok, buen punish. Ok, buena confirmación de parte de DJ Bocina, que se cambió la situación en la esquina. Intenta un parry, pero un poco complicado los parry de Ryu al aire. Ok, pudo saltar y salir de esa presión. Buen castigo. Ok, confirma de nuevo y pone en situación de stamp a DJ Bocina, que sigue usando tecnología Daigo con esos dash para adelante. Esos dash de ahí a ahí. Según tengo entendido, el forward dash de Ryu es a 26 frames. O sea que sale un tiempo, buena, no meta. Buen castigo. Sigue en situación de stamp y lo consigue. Viene el máximo daño, vamos a ver. Y, ok.
Miren, señores, puede ser perfecto. Ah. No pudo ahí descifrar. Ok, le toca a Diego sin... Ah. 3-0. 3-0 rápidamente. Ok, señores, volvemos aquí. MC Foss está imparable. Tiene el marcador 3-0 arriba de DJ Bocina. Ok, ok. Trató de leer o predecir el movimiento de DJ Bocina y no pudo y fue castigado inmediatamente. Esos parry al aire. Eso es un problema, señores. Esos parry hacia el aire, eso es, se castiga fuertemente. Sigue el moreno MC Foss imparable, indomable, controlando el lobby. Posiblemente, si gana, viene atrás contra Adonai Nova, el MVP de Street Fighter 5 ahora mismo. Un saludo a X Positivo, señores, que me acaba de confirmar que no va a poder, que no podrá entrar al lobby por unos problemas técnicos que estuvo, pero está con nosotros aquí en el stream. Es bueno, señores, que si usted no puede asumir un compromiso, usted dé la cara. Y eso es una, eso es una buena actitud. Ok, viene daño, no co... Sí. Match point. La chaqueta de acero, se la voy a poner. Señores, ¿cómo pasan? ¿Cuáles serán los resultados? Ah, mire. Oh, frécome. Se fue la luz de nuevo. En una mano tan importante, un desenlace así final, se fue la luz.